Presente. Santa Reina Mercado. Adriana Reynoso. Presente. Araceli Preciado Ramos. Francisco Javier Hernández Hernández. Norberto Benegasíes. Enrique Alejandro González Álvaro. Santa Rita Carolina, 2167. Perfecto, muchas gracias. Aliento quórum. Iniciamos nuestra sesión número 63 de la Comisión de Desarrollo Humano y Obras Públicas. Y quiero solicitarles si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Felicito, como siempre, que llega hasta la R. Así es. Ah, está sencillo, muy sencillo. Bien, pues bienvenidos. Vamos a ver el punto número uno. Es en relación al terreno que se encuentra en la calle Revolución, 300 metros, de los cuales 200 están afectando, bueno, no están afectando, están invadiendo la vialidad. El resto, que son 100 metros, quedan. La vialidad está. La vialidad está invadiendo el terreno, así es. Y quedándole 100 metros libres al ciudadano interesado en que lleguemos a un acuerdo con él. Es un asunto que ya hemos checado por veces. Y les recuerdo que en un momento fuimos a ver el terreno, fuimos a ver qué terreno se pudieran permutar, si nos recuerdan. Entonces teníamos pendiente que Sindicatura nos entregara los avalúos de los terrenos que en esta comisión elegimos. Este es uno de los terrenos, el terreno del cual solamente íbamos a desprender una parte, si les recuerdan, una superficie. Y el otro es el terreno B. Entonces tengo aquí los avalúos del director jurídico. El primero es está ubicado en la calle Santa Engracia, esquina Santa Elena de la Cruz, en el fraccionamiento Santa Bárbara, que es este, ¿sí? Con un valor comercial de 752 mil pesos. Y el valor del terreno afectado es de 785 mil pesos. También según la valor comercial, de acuerdo a lo que nos presenta la sindicatura. Entonces, estamos hablando de que hay una diferencia aproximada de 38 mil. 33, así es. Muy bien. Sí sabes sumar. Sí sabes sumar. ¿Cómo está? Realmente fue la resta. Sí. Entonces, bueno, esa es la diferencia. Están los avalúos, si los quieren checar. Déjame adivinar qué nos es. Yo pienso que el avalúo de la persona está bien porque sortear cuatro y cuatro veces nunca lo puedes hacer. Una raíz que nunca lo puedes hacer. Lo puedes estabilizar. Porque incluso aquí, como está el avalúo, 300 metros cuadrados ahí cuesta más que 363 metros cuadrados en San Bastante. Claro, pues. Pero no es un precio de valor nada más, no es de la condición que tiene el terreno. Es que la condición del terreno creo que también tiene que ver, no más que yo, porque no más suena. ¿Y cuánto van por aquí? No, por esta zona. El asunto es que la condición del terreno no es responsabilidad del propietario, si es. El avalúo tendría que ser de acuerdo al valor comercial de un lote útil. Está inútil, entonces se lo parte. Pues el asunto es que la calle la metieron de manera irresponsable y pariendo una escritura particular sin obtener la liberación de vías y en su momento llegar a un acuerdo con él. Claro. Estrictamente no es culpa de él, es del ayuntamiento. Lo que sí es que si ya se va a hacer eso, va a quedar ese terreno a nuestro favor. Van a pasar 2 segundos, si no hacemos nada, en que ese terreno lo vuelva a tomar alguien. Porque va a quedar un terreno así como una excedencia. Y si ya tuvimos la experiencia, ya que fuimos, que la finca de al lado también está tomando la servidumbre,
casi casi nos corrió con pistola en mano, no sé si ustedes lo dijeron, claro. Pero ella sabe que está siendo detenido. Si no hacemos algo con ese terreno, lo van a matar. Esa finca lo va a tomar. Ah, claro. Acordamos. Yo creo que era padre tomar eso, que es darle una solución en particular, no que eso no tiene la culpa. Ver con otras públicas que le vamos a hacer esa salsa. Si lo vas a delimitar, si vas a hacer un permisito. En estricto derecho incluso tendrías que decirle a la persona que vive al otro lado que está invadiendo la vía pública. Así me o venderle, no se compra mejor eso. Y es la forma de que también es un uso. Pero de entrada tienes que limitar con una cosa que no lo va a tomar por el lado. Sí. En dos segundos se vuelve. Porque el señor tenía su terreno, pero vivía dos terrenos, o sea, sobrevivió. Ahora y también cómo sobrevivió. No, no tiene esa zona, no tiene seguro. Esa zona, gran parte de la zona de la Gloria, está irregular. El este es el primero. Sí, pero de ahí para hay una propiedad que no sé si es de. No recuerdo los nombres, pero que en su momento fraccionó, lo hizo de manera irregular, mediante contrato. Ese lote era un lote completo que salía a la calle del río, a la lateral del río, de la Rolita. Pero como estaba grande, por ahí entonces, pues con el vecino nunca va a aplicar ni nada. El asunto es que sí se tiene que aclarar y ahí sí se tiene que entrar obras públicas. Esto es del municipio. Si te interesa uno, analiza la posibilidad de que le hagas una propuesta de compra al municipio o dos, reclama el que te vendió, porque te vendió sin ingreso. No tiene ingreso. Y lo más grave sería facilitar la venta al vecino con un precio justo y recuperar el tipo de cosas que había. Sí. Es muy bueno también para surgir. Y fíjense, para lo que algún punto está aquí lo interesado, no sé qué nos quiera comentar, porque yo había mencionado que en realidad ya teníamos resuelto. El asunto que si no se había resuelto era porque no habíamos terminado exactamente el terreno, nosotros lo encontramos con los abuelos. Ya está, ya está. Pero igual, si les parece bien, déjalo hablar. Pasamos y ya. Bueno, ya lo votamos y lo votamos, pero ya está. ¿Sí? Hoy finalmente pues ya contamos con las indicaciones de
judicatura para poder conocer nosotros y poder entender lo que correspondría. ¿Sí? Entonces, al parecer ya se está solucionando. Entonces, ¿se daría el valor? ¿El valor ya está? ¿O el cambio que se va a hacer? ¿Verdad? Sí. ¿Y entonces saber cómo día sería? O el terreno que estamos proponiendo es en Santa Bárbara. ¿Santa Bárbara? ¿Es acá la entrada a Pedregal? ¿Quieres entrar a Pedregal? Terreno está bonito, está en esquina, tiene más o menos lo mismo. ¿Está bonito? Y vale más o menos lo mismo. Bueno, mira. O sea, tú, a veces sí lo puedes usar para construir algo. ¿Me pasas el valor? Estamos a luz, este es el de tu terreno. Este es el de tu terreno, nosotros tenemos que regresar a grabar un comercial para poder determinar. Y el valor que nos está dando de tu terreno es de 785,000. Y el terreno que nosotros te preguntaríamos sería este. Está en Santa Bárbara. Es el de esquina. Calle de Gracia, Santa Elena y de Gracia. Está bien ubicado. Son más lentos. Sí, son 63 en la imagen, más que tú te hagas. ¿Y el avalúo? ¿Cuánto dinero? El avalúo es 572,000. Es muy alocado. 752,000. Bueno, a diferencia de que en ese terreno se puede construir en todos lados, si está allá va a quedar diferente. Ten en cuenta que los valores son a valores de precio ahí, como no si de, fuera un terreno, no de condiciones del terreno propiamente. ¿Sí, sí me explico? Sí, o sea, es a lo que vaya ahí como si estuviera bueno, digamos. Sí. Sí. Bueno, mira, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a comentarle a mi padre. Y a decir que es mejor esto, ¿no? Déjame. Y que la solución que le proponemos es esa. ¿Sí? Sí, vamos. Sí, vamos, que es mejor eso que nada, ¿verdad? Para no tener problemas ya. ¿Voy a sacar una copia de esto? No, más bien yo pienso que lo debe de ver diferente. Para ver, para llevar a mi padre a que lo vea. O sea, él ahí ya va a poder construir una hasta dos, quién va a poder vender, y ese es valor, la valor, vete a valor como lo están vendiendo ahí, porque está muy bien. Pues él sabe cuánto se necesita para allá. Encontrar una propuesta que se acerque a la persona de tu papá y a los intereses, y que de alguna manera no dañe los intereses del municipio, prácticamente es la última. No hay otro terreno. Este terreno siempre le sirve para eso. Es llegar a tener un arreglo con él, una cuarenta. Tiene salida,
Bueno, pues, como me lo está diciendo, yo recomendaría que después del miércoles vengas a sindicatura. La sindicatura ya le puede entrar con adelante los trámites de escrituración para que se haga rápido. Para que se haga rápido. Sí, yo voy a llevar a mis padres que miren el terreno, que vean cómo está la situación y hacerlos entender, ¿verdad? Con ellos o a un hermano que no sé. Que pudieran no estar de acuerdo, sí, pero mira, pero es que, piénsalo bien, o sea, sí, no, es la única opción que tenemos para poder cambiar. Si no, se tendría que meter a un pleito con el ayuntamiento político de Aro. Sí, sí, o sea, en realidad. No, yo no quiero eso, en realidad, porque es pérdida de tiempo. Yo digo para que les convence eso, que es yo también voy a dar un argumento para y el asunto pudo haber pagado el sueldo de los justos mil años. El que vino a buscar una solución fuiste tú y el municipio te está diciendo, ok, esta es la solución. Haz de cuenta, se voy a ir medio feo, pero haz de cuenta es como si, tómalo, déjalo. Sí, lo tomo. Pero por mí ya tú me mandaste, pues, ¿por qué es que estoy haciendo cosas? Ah, sí, sí, sí.
No, ya viendo el lugar, tal vez es bueno, al momento yo les hablo. Si él se niega por algo, yo veo. Si veo la forma de no convencerlo, yo de todas formas estoy en contacto con la señorita de Cemento. Sí, pero sí, ¿no? Sí. Ya lo hemos visto. Muchas gracias. Sí, pero ¿estás de acuerdo que dijiste que quieras ir a la centro? Personalmente tengo 5 años viviendo.
hace más de 4 años, tal vez es el primer año que llegué yo ahí, nos conformamos como una asociación de vecinos y año con año, conforme han pasado las gestiones, nos hemos constituido e integrado las actas a las gestiones que en su momento estaban. Y juntos, poco a poquito, fuimos un poco caminando en cuanto a tener la tranquilidad y la seguridad de vivir en un lugar donde, pues bueno, estemos lo menos expuestos posibles a robos, a atracos y demás. Y como ustedes saben, pero viven en la comunidad misma, últimamente pues se sucede muy frecuentemente. Entonces hemos logrado algunas situaciones con algunas gestiones, como fue poner una, ¿cómo le podríamos llamar? Una pequeña barrera, en una de las calles que comunicaba una salida y luego una pequeña caseta en la entrada principal, en la parte del medio, el camellón, una pequeña caseta. Y realmente el objetivo final es que con esa caseta, poniendo unas plumas, pudiéramos controlar el acceso de vehículos. No limitar, que eso es algo muy importante. No limitar el acceso de vehículos o negar el acceso de vehículos, no. A nosotros nos queda claro que no es un accionamiento de origen. Nos queda claro que nosotros como vecinos, porque no somos grandísimas casas, es un barrio, podría llamarle de alguna manera un fraccionamiento pequeñito, no es muy grande, que no podríamos nosotros tener un fraccionamiento privado, porque ese fraccionamiento tiene un parque muy grande que está al servicio de la comunidad. Yo creo que ustedes lo saben perfecto, está en Gómez Morín y Amado Medio, ¿verdad? Entonces, es un parque muy grande en el que con mucha frecuencia, yo diría todos los domingos, hay gente paseando allí con sus familias completas. También es sede de las fotografías para los cumpleaños, los casamientos, los patrimonios y una serie de situaciones. Entonces es un parque que está al servicio de la comunidad y de ninguna manera nosotros pretendemos limitar el acceso a eso. Que por supuesto tiene entradas tanto por Amado Nervo como por, bueno, por Amado Nervo Gómez Morín, si tiene una correa. Pero bueno, entonces esto surge y nuestra inquietud ha sido constante, porque hemos sido víctimas de robos a casa, habitación, en periodos más frecuentemente que en otros. Hay periodos en los que cada 8 días roban una casa. Pareciera que alguien nos vigila y sabe cuándo salimos a trabajar. Y sabe en qué casa no hay personas. Y como, bueno, ellos, los ladrones, los delincuentes, tratando de introducirse en las casas, y nosotros tratando de cerrar, la mayoría de las casas ya tienen cámaras, y bueno, incluso enviamos a la presidencia municipal, y no sé exactamente el departamento de pregunta donde llega, quizá con ustedes, videos donde se ven las personas cómo fuerzan las puertas para meterse, cómo se suben a las fachadas y luego se bajan colgándose de lo que ellos hicieron para bajarse por la parte de adentro y luego como arranca el vehículo y se va tranquilamente. La mayoría de los robos a casa habitación se han hecho en vehículos. Entonces, a raíz de la negativa que ustedes nos dieron diciendo, bueno, si ustedes quieren privatizarlo, hay un procedimiento para privatizarlo, vayan a recibir en mayo, específicamente el 25 de mayo, ustedes nos dieron esa respuesta a la comisión, vayan a desarrollo urbano, que está en la dirección, y pregunten cuál es el procedimiento para hacer privado el fraccionamiento, ¿verdad? Pero bueno, nosotros inmediatamente nos reunimos, lo platicamos y decíamos, bueno, es que nuestra pretensión no es privatizar, no es hacerlo privado, nuestra pretensión solamente es controlar el acceso de vehículos, y así es como han sido los robos en un vehículo, ¿verdad? Que haya una persona allí que cuando entra un vehículo
por supuesto, desconocido, ¿verdad? ¿De dónde, a dónde va? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué le podemos servir? Y si es alguien que solamente lo quiere conocer y dice, yo no tengo por qué ni decirle a dónde voy, y, perfecto, usted puede entrar, la persona simplemente toma la placa y bueno, puede hacer el recorrido al fraccionamiento que solamente tiene dos callecitas poniente y dos norte y sur. Entonces, obviamente todos los gastos que genere el vigilante, que tengamos allí esa caseta y que tengamos ahí personal, pues correría a cargo de los vecinos, del comité de vecinos, de los que vivimos ahí, que somos quienes nos interesa, por supuesto, tener la tranquilidad y la seguridad a la cual pues todos tenemos derecho, ¿verdad? Sabemos perfectamente también que el ayuntamiento y con toda la seguridad en policía, seguridad pública y algunos que tienen, pues es imposible que estén en todos los lugares y en todas las casas y se vuelva omnipresente, ¿verdad? Enteritos en todas las partes donde se requieren. Entonces esto es un poco tratar de ayudar a que podamos tener esa, garantizar esa seguridad, esa tranquilidad. Y por supuesto no sería un cargo al ayuntamiento, un gasto al ayuntamiento, sino correría a cargo de los vecinos. Y bueno, yo terminaré diciendo ese. Imagínense que cada uno de ustedes vive en ese fraccionamiento, que su casa en este tiempo alguna quizá haya sido ya atacada y igual robaron cosas de valor o no robaron cosas de valor porque no tenemos, pero que ustedes ya tienen la intranquilidad de pensar que llegaron a su casa y que alguien se metió. Es una invasión a su privacidad, a su tranquilidad, a su intimidad. No sé, imagínense, nada más les pediría que cada uno de ustedes vive allí y bueno, pongan un poquito en los zapatos de las personas que ahí están. Igual no lo sé, y alguno de ustedes aquí vive con nosotros o tiene alguna propiedad ahí, no lo sé. ¿Verdad? Nos hemos reunido y para serles honesta, no logramos que todos los vecinos estén. Una prueba de ello es que yo hoy, en cuanto me avisan de aquí de la sala de regidores que teníamos esta reunión, pues yo puse en nuestro grupo que asistiéramos y como ven, pues todo el mundo anda en sus actividades. Pero por supuesto que esto nos interesa, no solo es interés personal, es interés verdaderamente del grupo de personas que vivimos ahí. Y pues bueno, si ustedes vivieran allí, ¿tendrían? ¿Buscarían otro mal? Tengo una pregunta. ¿Se mencionaba de una barrera que se colocó para una de las salidas? Sí, esa se las autorizó el ayuntamiento. En su momento la gestión que estuvo, por supuesto. No tengo aquí en mis manos el documento que haya sido, pero por supuesto, no la pusimos, no hemos hecho absolutamente nada por iniciativa sin avisar a las instancias que tenemos que avisar. Ya saben ustedes que... Le hago mención del asunto porque hace aproximadamente unos 8 días, 10 días, vino una señora con 3 hijas pidiendo que retiráramos esa barrera. Entonces ahí como que ya no me concuerda. ¿Ustedes quieren que se quede o que se quite? Ya no entendí. Nosotros queremos que esté. Que esté esa barrera. Y esas personas que vienen a pedir. Que también viven ahí y quieren que se quede. Entonces, es donde sí. Uno ya no sabe para dónde. Igual y quizá lo tendríamos que revisar el campo y revisar documentalmente en su momento cómo fue que la pusimos. Lo que yo puedo asegurar es puesto que, les digo, yo tengo años viviendo ahí, soy de las primeras personas que llegó. Yo recuerdo que incluso no vi, yo pensé, ay, como que hay muy poquita gente, tengo miedo de venirme para acá. Pero bueno, el Vaticano ha crecido muchísimo, ¿verdad? Y también sabemos que no es posible, digamos, en algunos casos, conjuntar todas las opiniones en un mismo sentido. Siempre habrá algunos que hacemos junta, ¿verdad? Otros que se dejan jalar, nos siguen, y otros de pronto que se oponen y tendrán sus razones y también validan las razones. Ahí sería la situación de valorar, de sopesar, en este caso ustedes que
son una mesa, digamos, ajena, donde yo les pedí que se pusieran en nuestros zapatos, ¿verdad? Pero que pueden, de manera más objetiva, como revisar la situación. Adentro en el fraccionamiento es solamente residencial, no hay tiendas, no hay negocio, no hay nada por lo que fuera las personas que ahí tienen su lugar de residencia tuvieran que estar allí. Ya, usted dice que es una asociación civil, solamente registrada, autorizada, o simplemente es una reunión de vecinos. Es una reunión de vecinos como el ayuntamiento, puesto que hubo una representación de ustedes, incluso cuando en esta ocasión hicimos nuevamente el comité vecinal, hubo la representación de todo el ayuntamiento en pleno. A quizá alguno de ustedes le habrá tocado asistir, fue ahí junto al parque. Quizá alguno de ustedes no le tocó asistir, pero sí hubo una representación. Estaba en el área de Yo soy la secretaria. En su momento, la gestión anterior fui la tesorera, ahora soy la secretaria. ¿Del comité de vecinos? Es el señor Guillermo, es un comité de vecinos. Digo yo, debidamente registrado, como el ayuntamiento nos solicita, ¿verdad? Y bueno, en esa reunión, en pleno que tuvimos, expusimos también la situación. De hecho, el último oficio que dirigimos fue dirigido exactamente al doctor Hugo. Esta fue una sugerencia, ni siquiera eso es ocurrencia mía o de alguno de nosotros. Esta fue una sugerencia del profesor Santiago, encargado del director de desarrollo humano, coordinador. Ahí justamente es donde registramos nuestro comité, ¿verdad? Entonces, fue una sugerencia de su parte. Y les diré claramente cómo fue la situación. Yo no vengo aquí ni a ventanear a nadie y mucho menos a decir que estaría mal o que es mala una acción que se está haciendo en beneficio del grupo, ¿verdad? El profesor Santiago me comentó, nuevamente yo personalmente platiqué con el doctor Hugo, yo personalmente, y él me decía que lo ve, o que veía con buenos ojos pues esa situación de que pudiéramos apoyar a garantizar la seguridad. Dice, el oficio, diríjalo, porque lo dirigíamos a cuanta instancia nos solicitaba, que ahora diríjalo a obras públicas, que ahora diríjalo a desarrollo humano, que ahora diríjalo a acá. Dirigimos a doctor Hugo, a sugerencia del profesor Santiago, y de hecho solicitamos una cita, una audiencia con él. Porque en este momento diríamos que lo que nos detiene es que la caseta que ya está construida, en su momento incluso se construyó bajo la dirección de obras públicas. Nos dijeron, así debe de hacer. Tal vez me han hecho, yo eso no lo podría decir en ese momento, ¿verdad? Pero emitió un permiso de obras públicas. ¿Emitió un permiso de obras públicas? Debemos de tener los documentos de obras públicas, nos dijo. Eso sí estoy totalmente segura. Bien, la historia. Ya mencionó porque en agua potable también solicitaron deshabilitar, ¿no?, el servicio de agua potable. Y yo platicando con el director me decía, no tienen un permiso de construcción, entonces yo no les puedo dar el servicio de agua potable. Por eso le preguntaba yo si tenía, porque al parecer no cuentan con el permiso. Quizá escrito, no les sabría decir, yo necesitaría como revisar los documentos, porque esas gestiones, esos trámites sí los hizo el señor Melo. Yo de pronto tengo acceso a como secretaria a los documentos que yo elaboro, ¿verdad? Pero todos los del comité estarían ahí con el señor Guillermo. Entonces, efectivamente, estamos como un poquito, digamos, atorados, es que se construye la caseta y por supuesto se debe construir allí un sanitario para la persona que esté allí y no tenga que abandonar el punto para cualquier necesidad que se le presente. Y agua potable y pues energía, porque pues pretendemos poner unas plumas. Eso se nos ocurre, pero igual podría ser unos
ponen, lo que ponen, por ejemplo, cuando en la carretera vamos y ponen un retén, algo parecido, ¿verdad? Que se mueve para que alguien pase o se pone sola vez para preguntar a dónde se dirige, ¿verdad? Entonces, les decía, todo ha sido bajo la dirección de lo que se nos ha indicado. Entonces, ahí necesitamos pues el agua, necesitamos la luz. Los cuestionamientos que en su momento nos han dado es, bueno, a nombre de quién va a estar con los hijos, a quién se los vamos a poner, ¿verdad? Y para nosotros, desconocedores de la ley puntualmente, decimos a nombre del comité, quien en el comité en su momento sea el tesorero y se va a tratar de estar pagando. No puede tener, digamos, un nombre personal, o en cada gestión se estaría poniendo a nombre de la persona que estaría para pagar. Pero a medio camellón, pues no tiene un dueño específico, ¿verdad? El dueño ese es el problema, sí. Pues, bueno, primero, es un municipio. Varias reflexiones, señora, yo creo que nosotros habíamos tomado una decisión que no es una decisión que se haya tomado ni siquiera de un carácter personal o ni siquiera una reflexión, porque lo que ustedes nos están pidiendo, yo se lo digo con toda franqueza y con toda sinceridad, lo que ustedes nos están pidiendo es políticamente ahorita tenemos reflexiones porque como gobierno municipal, como representante del gobierno municipal, tenemos la reflexión de fundamentar y motivar nuestro dicho. Mire, cuando hay copropiedad, vamos pensando en un ejido, o cuando alguien vive en un condominio de dos casas o tres casas, y alguien quiere vender, o alguien quiere pintar el edificio de un color, o alguien quiere modificar la estructura del condominio, así sean 200 condominios, con uno que no esté de acuerdo, no se puede efectuar un acto jurídico. ¿Sí? Con uno solo. Ahí, en el régimen de copropiedad no hay mayorías, tiene que ser unanimidad. De entrada aquí nos encontramos con el primer problema de su petición. Usted no tiene la totalidad del consentimiento. Con uno solo de ellos que nos diga, si nosotros autorizáramos poner las plumas, con uno solo que viniera a pedirnos que la quitáramos, tendríamos la obligación de quitarla. De entrada le digo, yo no creo que haya un permiso por escrito para la pluma de la otra calle, ni para la construcción de la caseta, porque la autoridad no puede dar un permiso para algo que es ilegal. La pluma y la caseta están en la vía pública, y los dueños de esa vía pública no son los que viven en bosque de la torre, los dueños son todos los propietarios, todos los propietarios. Bueno, entonces ahí ya tenemos el primer conflicto legal, no podemos dar un permiso cuando uno de los copropietarios o los que viven ahí quieran estar inconformes. Mire, lo de los robos yo lo entiendo perfectamente. Yo vivo en el centro de todas las que tienen su casa. El año pasado fuimos víctimas de robo. Un robo con un. No por eso, porque no estábamos en casa, pero donde fueron violadas armaduras, donde fueron explicados cajones, donde, etcétera, etcétera. Y vivo en el centro. Entonces, ¿cómo es una cosa? Y no solamente no es privativo de que no haya robo. Usted me dice, pónganse en el lugar de donde nosotros vivimos. Imagínense si cada poblador de Tlaxcala nos pidiera poner una caseta. O si yo hubiera venido con el gobierno municipal, le hubiera dicho, pon una caseta en la cuadra de abajo y una caseta en la cuadra de arriba porque me acabo de robar. No lo podemos hacer. El otro impedimento jurídico que tenemos es que precisamente la Constitución dice que los mexicanos podemos transitar libremente por el territorio nacional. Como gobierno municipal no podemos hacer privado un fraccionamiento que no lo es. Usted cuando se lo vendieron, no se lo vendieron ni como condominio ni como co. Es un fraccionamiento. La vía es libre, pública, transitada. Entonces jurídicamente, por más que creamos, por más que practiquemos, por más voluntad que creamos, por más que nos pongamos en los zapatos de sus compañeros vecinos, no podemos aprobar algo que es jurídicamente imposible. No hay manera de que suceda. Incluso, voy más allá, por la calle Cabañas, en un fraccionamiento que por sus condiciones topográficas tiene forma de una privada, porque tiene un solo acceso, ¿sí? Por sus condiciones topográficas, porque estaba en un zancón, ¿cómo decían? ¿Zancón de Toluca? El zancón de Diablo. En algún momento los vecinos, hace muchos años, igual que ustedes,
construyeron una caseta de vigilancia. Al tiempo, le voy a decir qué pasa con esas casetas. Dejan de funcionar. Ya nadie quiere pagar el vigilante, ya nadie. Y la caseta se quedó ahí abandonada. Cuando uno solo de los propietarios vino con el gobierno municipal y dice, esa fachada, esa caseta, le tapa mi fachada, incurren en inseguridad porque no sé si alguien se esconde detrás de la caseta. A esa sola persona afectada, nosotros tomamos la decisión de derribar. Y los vecinos me decían, es que nada más era ella sola, sí, pero ella era afectada. Y la caseta estaba en la vía pública, o sea que la caseta estaba de manera afuera de su casa y de manera ilegal. Porque no hay permiso para construir la República. Aquí voy con esto, por eso tengo una intervención, tratando de ser más claro posible. Usted decía con la barrera que ya está puesta, pues bueno, pues sería cuestión de ir a ver y de ir, ¿no? Aquí nada más hay una cosa, la razón y la verdad jurídica. La pluma que está instalada ahorita está ilegalmente instalada y hay que retirarla. Hay que retirarla. Con todo y pena, o sea, la pluma que está, hay que retirarla porque es. Aquí la razón es la razón jurídica. Y hay una barrera en la que. Pero habrá sido lo más claro. Gracias, Luis. Sí, una razón. Sí, nosotros como funcionarios públicos estamos sujetos a que nuestras decisiones como funcionarios estén condenadas a leyes y reglamentos. Si por algo nosotros incurrimos en algo que está fuera de la ley, entonces estamos sujetos a juicio. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con esto? A que nosotros no podemos decidir cosas que la ley no nos permite. Entonces, en todo caso, si ustedes como propietarios o vecinos de ese fraccionamiento quisieran tener a lo mejor esa privacidad y esa tranquilidad, la única vía es establecerse como régimen de coto privado y sujetarse a las reglas que ellos conocen. Es la única manera. Y tenemos que decirlo con la verdad para no traer esa parte y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Cómo funciona la gestión de servicios? Basura, celular. ¿Entra camión de basura o lo sacan al? Entra el camión de la basura. En este momento está la receta, pero no tiene ningún problema de acceso, ni alguien les pregunta. No, nada. Yo les decía, posiblemente ¿cómo fue que construimos? Les digo, no tengo los documentos. Yo les diría, si les digo, aquí está, o no tenemos, tendría que estar la persona que en su momento lo hizo, ¿verdad? Y decirles, miren, de esta manera, ¿qué hicimos? Yo les mentiría si quiera que es exactamente como fue. En este momento entra el camión de la basura, pues el día que estuvimos ahí, todos los vecinos y el ayuntamiento pleno, incluso por parte de los propios vecinos, hubo un reconocimiento a que tenemos un excelente servicio. Entrar el camión de basura, te digo, son solamente dos callecitas en norte a sur, pequeñas, y dos de oriente a poniente, y entonces entra, hace su recorrido, y igualmente seguridad pública, de vez en cuando, por supuesto, incluso cuando hemos venido a solicitar más el apoyo, porque sucedió que en ocasiones se entraba al fraccionamiento ya por parte de noche, por supuesto estoy hablando 10, 11 de la noche o después, y había una serie de vehículos ahí en la parte del parque, pero por la parte de adentro, no por acá por la calle, sino por la parte de adentro del fraccionamiento, con parejas, con, bueno, lo que cualquiera de nosotros puede suponer que hay. Y entonces venimos, un día incluso llegamos, yo llegué a entrar, y había muchos niños y hasta jóvenes acomodando carros hacia adentro del fraccionamiento, como estacionamiento, porque hay algunos lotes todavía vacíos, entonces estacionando y estacionando carros. Y recurrimos al ayuntamiento a solicitar pues que se podía evitarse un poco esa situación, en primer lugar, porque bueno, vimos los parques, después no sé si se restringe o no se restringe, pero creo que por la noche no están como en uso. Aunque sea que la verdad,
pero el principio que tiene que jugar a que los ciudadanos puedan hacer todo aquello que no se puede hacer por la ley. Las autoridades tienen que hacer todo aquello que la ley le permita hacer. En este caso ahí, le preguntaba a la Comisión de los Servicios, porque es una obligación del municipio brindar seguridad, servicios de agua potable, pacheo, etcétera, etcétera. En un fraccionamiento privado o bajo otro régimen, el municipio ya no entra porque es algo particular. Y ya lo que suceda adentro es responsabilidad de los dueños, porque es privado. Pero eso se hace desde, incluso ahorita, el fraccionamiento no se puede hacer privado, porque ya está registrado bajo... Las calles son propiedad. Se fraccionó de alguna manera. Ahí, uno de los problemas que de repente se tiene con el servicio público es que a veces no se animan a decir las cosas como son. Yo creo que era por donde iba a suceder. Alguien les generó la idea y les dijo que sí se podía. Incluso les dijo que el presidente veía con buenos ojos eso. Esa persona que les dijo esto les mintió. A lo mejor sin intención. O sin saber. Sin intención, sin saber. O a lo mejor por quitarse el problema de encima y no asumir su responsabilidad de decir, a ver, ¿dónde vives? En tal fraccionamiento, a veces el fraccionamiento no es privado. No se puede hacer. Y del otro lado, también hay que entender la parte y el interés de ustedes. Aquí sería bueno que estuvieran todos de acuerdo. Pero es que cuando hay alguien que no esté de acuerdo, este tipo de situaciones son de buena fe. Con una persona, incluso que no viva ahí, alguien que se sienta restringido a ingresar al parque o a transitar por una de las debilidades que manifiesta sin conformidad, la razón lo asiste, ¿verdad? No es privado. Ahí a lo mejor sería trabajar más bien en otro tipo de estrategias. Por ejemplo, el mismo no lo van a dar para estar. A lo mejor trabajar más en cuál es el problema hoy, seguridad pública. Voy a llegar a un acuerdo con el director de seguridad pública para que haya una vigilancia más efectiva para inhibir la comisión de delitos, en este caso de robo. Y también que quien vaya al parque, por ejemplo, no vaya a hacer pues, cosas, pues. Lo que pensamos hace rato que iban a hacer los que se estacionaban ahí. O sea, de acuerdo a la razón, pues, como dice usted, a ver. Yo entiendo que es un parque público, pero a las 11 de la noche que ande una pareja por allá en lo más público, no es darle un buen uso en este caso a un parque. Porque a las 11 de la noche llegue y se estacione un vehículo que no es de fraccionamiento, pues tampoco es así como que no tiene nada que hacer ahí a determinadas horas o en un día, lo que sea. Yo creo que sería más bien coordinarse con el área de seguridad pública para este tipo de situaciones. Hablar directamente con ellos, a ver, esta es nuestra problemática y necesitamos que nos la solucionen. Ahí sí es una obligación del municipio. Y no tiene que decirle o ponerle pretextos. Si es un problema y ustedes tienen la voluntad de apoyar, tienen que atenderlos. Si se pone la pluma, va a generar conflictos. Porque incluso con los propios vecinos. Yo no vivo ahí, pero ahí vive mi hermano. Un día en la noche quiero ir a visitarla. Tiene una fiesta, ¿vale? Y voy. No me dejan entrar porque de repente no se viene el domicilio, porque de repente. No les hablé. No les comenté, etcétera. Y va a generar conflictos con los propios. Es el hecho de, por ejemplo, de que ya haya una inconformidad con alguien por la salida de la calle, que creo que esa lo saca a San Antonio, ¿no? La tenemos que revisar. Sí. Creo que sí es la que sale a San Antonio, ¿no? A San Antonio. Sí. Bueno, el fraccionamiento San Antonio, es la que comunica. Creo que sí. Y creo que no está pintada como vialidad. Una parte creo que no está asfaltada. Sí, hay una parte en Bernal. Es la que va a. La que viene de Colosio. Comunica, hasta Colosio, pasa por San Antonio, comunica a Colosio. El hecho de que alguien. Bueno, yo me pongo en el lugar de la persona es. Pues a mí me queda más cortito salir a Colosio porque trabajo para tal lado y está obstruida y si tengo que dar toda la vuelta para agarrar Gómez Morín y luego subirme allá, o sea, eso ya es una afectación. La persona pues va a defender su derecho, ¿no? Esto no es privado, no tiene por qué cerrar la calle. Ahí es cuando la autoridad
cuando la autoridad tiene que tomar la determinación de decir, a ver, tengo que hacer lo que estoy obligado como autoridad a hacer. Así como estoy obligado a prestar seguridad pública y todos los demás servicios, también estoy obligado a hacer que se respete la vía pública. Sí está complicado, pero yo creo que sí tendría solución la problemática. Es nada más si habría que hablar directamente con, en este caso en particular, con seguridad pública, porque es la problemática que tiene. Yo les dije lo que estaba pasando y les dije, a ver si habló con seguridad pública. Ellos fueron, hubo un día en que estuvieron allí las patrullas y diciéndoles, este no es estacionamiento, no puede pasarse aquí a estacionar, diciendo a los chicos y a los jóvenes, no jóvenes, esto no es para estacionarse, y retirando a las personas, incluso también hacia la ronda por la parte de adentro, la parte del parque, y cuando el vehículo daba una ronda y ahí estaba, daba otra ronda y ahí estaba, y eran las 12 de la noche, pues de pronto lo, oiga, ¿qué tanto hace usted aquí? No tendrá algo que hacer, ¿verdad? Realmente recibimos el apoyo, eso también quiero mencionarlo, y eso, por supuesto, se disminuyó. Ya no tenemos lo que antes teníamos, esa serie de carros ahí todas las noches, algunos ya, ya casi como clientes de fraccionamiento, ¿verdad? Y todos los días el mismo carro, la misma persona. Y luego, pues ya no se estacionan los carros. Eso lo recibimos. A pesar de eso, simplemente hace como dos meses tenemos la casa de nuestro compañero, el señor Rodrigo. Tres ocasiones que ha sido para su casa, tres veces. Dos de ellas, de las últimas, han sido con un poco de violencia porque ha estado una persona que hacía la casa y ha de cuenta que la meten, la amarran, la pelean, ¿verdad? No ha habido ninguna víctima fatal, afortunadamente, pero pueden estar los niños quizá de las personas. En este caso solamente ha sido como, en otro caso no golpearon a la persona, solamente la amarraron, la aventaron, los ojos para que no estuviera viendo allí y ahí la dejaron amarrada. Entonces, como un poco es esa situación, ¿verdad? Me queda claro lo que expone Alejandro, el señor Alejandro, me queda muy, muy claro. Es imposible desde la ley. Y bueno, yo creo que alguna vez yo, por supuesto, sabía eso y pensaba en eso. Y sabemos que no. Entonces, yo estaría aquí diciéndoles, ¿y cómo podemos sí? ¿Qué sí podemos hacer? Nada. Cerrar la calle, ¿no? Cerrar la calle, ¿no? Y contundentemente, se lo digo, es imposible. Eso, cerrar la calle, ¿no? Poner las tapas, ¿no? Una caseta, ¿no? ¿Qué sí podemos hacer? El fraccionamiento que está pegado al suyo, después de San Antonio en la Copa, ¿qué? Tanto regional y San Antonio también sufre mucho rojo. Imagínense también que vengan a ver nos pongamos una calle. Sí. Y así como su fraccionamiento, mire, donde vive usted, se cree, o hay la creencia de pues, que la gente es más corriente, que a lo mejor no está en casa, entonces como que es parte del riesgo de ese fraccionamiento, como que pues, no van a preferirse, con perdón de los que viven a lo mejor en adobes o así, ¿no? O sea, los ladrones van a buscar ya. Claro. ¿Sí? Pues igual y no hay, ¿verdad? Aquí lo que hemos visto es que sí son delincuentes muy, A lo que voy yo que pues, los ladrones se van a ir a donde piensan que va a haber. ¿Pero? ¿No? Y es parte como que de aceptar que vive en un fraccionamiento con esa vulnerabilidad. Y que está en un parque que muchos, así, pues a lo mejor con la vigilancia se mejora, pero que muchas parquitas y que mucha gente, pues prefiere que a la guerrilla y todo, es parte de, ¿sí? Que hay que evitar, hay que trabajar más, como dice usted, ya no se estacionan tanto, pues es como que trabajar diferente. Para ir erradicando esa vulnerabilidad que tiene específicamente los que se la yo puedo no ser algún vigilante que ande por todas las calles. O sea, si no se les permite poner la pluma, la caseta, estaban de todos dispuestos a pagar un vigilante,
vigilante que traiga un vehículo, que haga rutinas. O sea, yo creo que eso también sería una idea. Sí, sí, y yo estoy escuchando y tomando nota mental, ¿verdad? Porque yo creo que si ustedes están hablando conmigo, yo estaré escribiendo pues tampoco. Claro, estoy tomando nota mental, por supuesto. Por eso les decía, ayúdenme a pensar como si yo cuando vaya y tenga una vez también, y avise a mis compañeros que, bueno, tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes, de estarlos poniendo, de estar platicando, y le digo, a mí me queda muy clara la postura y lo que dice usted, que físicamente no es posible, legalmente no es posible, oficialmente no es posible, pero que sí podemos hacer, podemos tener algún vigilante, y ese vigilante puede preguntarles a las personas qué estás haciendo, qué estás aquí. Eso no tendría ninguna, no estaríamos transgrediendo ninguna ley, no estaríamos. ¿Qué otra cosa me dice usted? Que hay muchas cosas que pudieran. Bueno, yo creo que el tema que estamos viendo en esta mesa es un tema de obras públicas, que era la Comisión de Obras Públicas, y era sobre la instalación de una construcción en la vía pública, que, bueno, al menos en lo que recibo yo de mis compañeros, hay una negativa por ser jurídicamente imposible. Yo les sugeriría que los vecinos, y estamos a sus órdenes para ayudarles, tuve una reunión con el comisario de seguridad pública, en esa reunión de trabajo tomaran estrategias en conjunto. A mí se me hace buena idea la que dice la regidora, pero yo soy experto en seguridad, o a lo mejor un sistema de cámaras operado por ustedes, o el apoyo de una patrulla en operativos especiales en esa zona. No sé, yo lo que les pediría es concertar una reunión con el comisario de seguridad pública y en base a ahí tomar estrategias. Eso sí lo tengo que anotar, el nombre de la persona, el comisario de seguridad pública. Ya no se me confunde con José o José Juan. Juan José. Juan José, ahora sí. Juan José González de Alba. Es el comisario de seguridad pública. Es el mero que hago de seguridad pública. Pueden crear también comités de vigilancia. Esta semana le toca a la esta cuadra. Bueno, en realidad vamos a hacer rondas. Así podemos ayudar a que se asiste, ¿no? Una cita a lo mejor con el comisario y está con ahí de llegar. Digo, yo entiendo perfectamente su situación, perfectamente. Y que todos pertenecemos a la comunidad. Claro, también que vivimos nada, ¿no? En un momento vivimos muchas preocupaciones de todos. Y pues la clave está dada, ¿no? Ustedes mismos la conocen y aquí ya se hizo mención a través de los regidores. La seguridad es el... Entonces, finalmente, como lo mencionaba el regidor Alejandro, en lo que compete a la Comisión de Obras Públicas, pues no es procedente de la solicitud, más sin embargo, la vigilancia y la seguridad sí, sí pudiera ser procedente, pero en la instancia que corresponde. Como mencionaba ahorita el regidor, igual nosotros podemos concertar la cita, pero ahorita yo lo checo. Nada más muy accesible el comisario, ¿eh? Va a estar muy accesible. Sí, el comisario de seguridad pública está aquí en alguna oficina de residencia, tiene la oficina de los talleres. El comandante, por favor. ¿Qué más te puede ir a ayudar? Ah, bueno, puede estar aquí a un cuarto por las escaleras. Las escaleras están ahí. Aquí yo espero que podamos tener una reunión con todos los vecinos, como cuando hacemos nuestra reunión allá en el fraccionamiento, y tal vez invitarle a él a estar con nosotros, ¿verdad? Para que no sea una persona, sino que sea realmente las personas, ¿verdad? Y bueno, yo comentar con mis compañeros la situación de que revisemos claramente si tenemos algún documento de cómo es que se hizo eso, aunque sea ilegal, ¿verdad? Está siendo legal en este momento que tengamos eso, que tengamos lo otro, pues bueno, en realidad nuestra, creo que ya el regidor Gustavo ya lo dijo, el punto es la seguridad, el punto es apoyar al ayuntamiento, que sabemos que no es posible que nos dé la seguridad, ya decían ustedes, imagínense que cada uno de nosotros dijera, yo quiero una patrulla en la puerta de mi casa, una por la parte de adelante y otra por la parte de atrás. Definitivamente eso es imposible, no es justamente esa la prevención, ¿verdad? Ya les dije, nosotros considerábamos que era viable que pudiéramos hacer eso sin, por supuesto, no es nuestra intención, ni molestar a los propios vecinos, ni molestar mucho menos a la comunidad en general, ni tampoco ponernos a ustedes en una situación de aferrarnos a
decir que sí se podría hacer algo que es no estamos en esa postura, es la verdad. Creo que somos personas que podemos entender la, la situación. Les digo aquí, que nada más pues, nosotros seguiremos insistiendo cómo sí podemos tener la seguridad que necesitamos. Sí, claro. Mire, ya hablé con la secretaria Lucinda. Ella va a checar ahorita si la pueden recibir en este momento o cuándo le dan una cita con el licenciado Juan José. Bueno, sí, les decía aquí, más bien, dependiendo de que no la diera, era que nosotros pudiéramos estar reunidos y que él nos pudiera acompañar. Para que esto no pareciera como a esta señora la que le interesa, no, realmente somos. Creíamos todos los vecinos, siempre hay alguno que no. Eso, bueno, pues aquí lo sabemos. Aquí hay, por ejemplo, 6 regidores y por todo el mundo puede tener una opinión diversa de otros, aún basados en la ley, porque la interpretamos a veces de diferentes maneras. Entonces, pues bien, les agradezco mucho, porque el señor les agradezco mucho haber venido. Y bueno, les pediría que si logramos que esté de alguna manera un poco resguardado el fraccionamiento, no vamos a hacer las que hagan que lo pongan más en día. Ustedes, se los dejo a ustedes. Pero no lo hagamos porque la verdad es que en algún momento dado la población entera se nos vendrá a quienes en su momento dirigen, como en este caso los ayuntamientos. Esta gestión es los 3 años, otra gestión de ustedes, otra gestión, y a quienes estén aquí pues igual se les estará presentando las dificultades. Y es obligación atenderlas. Y es obligación atenderlas, ¿verdad? Y nos podemos encontrar cosas tan contradictorias que esas personas que en un momento dado vienen a decirle quítela, luego vendrán a decirle controla. Porque justamente esa calle, como es la del final, es la que ha sido más atacada. Esa calle se llama. Me van a perdonar ahorita, ya está, se me olvidó el nombre, de lo triste que me voy. Pero, no sabemos el nombre, pero sí lo mismo. Ah, bien. Esa calle es donde más atravesamos. Es la conexión. Es una de las entradas que menos transitada es una de la mano. Sí, ¿verdad? Sí, disculpe, como ciudadanos de pronto no conocer la ley no nos exime de sujetarnos y somos personas también que pues entendemos la situación. Yo personalmente pues, le agradezco. Creo que incluso lo pensaba, sé que es ilegal, sé que no debiera, pero pues también es ilegal los robos y pasan, y también es ilegal las cosas y pasan, ¿verdad? Bueno, hacemos ciertas. No sé, recovecos, argumentos, maneras de que sí puedan hacerse las cosas. Si esa era como mi solicitud, ya sabemos que no veamos que sí podemos hacer. Muchas gracias. Bien, pues vamos a ver nuestro último punto. Tengo nuestro último punto para poder terminar la reunión, que es el punto número 6. De los oficios emitidos por el licenciado Guillermo Navarro Navarro, donde nos solicita la emisión de decretos formales de regularización de los siguientes predios. Sí. Estos predios que estamos solicitando ya pasaron por la Comur y por la Prodeur. Ya están revisados, estuvimos en la reunión presente, el regidor Roberto y su servidor. Y de hecho les dimos una última revisada junto con el Secretaría General. Detectamos un error en uno de superficie, ya está corregido y es con el que contamos actualmente. Les hago mención que de estos 18 que están solicitando, 2 son a favor del municipio de Patitlán, que sería la Plaza Municipal de San José de Gracia, el inciso E, que no está nombre de este municipio. Que es el escritor en aquí aplicado. Aquí aplicado. Sí, están en la plaza. Invertido. Sí, como. Y el inciso F, que es el de
del espacio público del Pozo El Pochote, ubicado en la calle 5 esquina con calle Trueno en el municipio. Estos dos predios son pertenecientes al municipio, el resto es de particulares. Y ahí tienen ustedes la lista, la ubicación del terreno, la superficie y el propietario. Como les hacía mención, los 18 están realizados por la Comun, la y la PRO. Ninguno de ningún funcionario. No hay ningún funcionario. Nada de eso. Entonces, pues ya se los estoy pasando para ventajar las firmas, porque ya uno cuenta con su oficina. Y cerramos la sesión y le damos un saludo para la extraordinaria que tenemos. Yo no tengo puntos bares, no sé si alguien. ¿No? Bien, pues siendo las 2 de la tarde con 36 minutos, vamos por clausura de esta sesión de la Comisión de Desarrollo Humano. Muchas gracias.